Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en otro especial en Comic Cueva, esta vez no desde la tienda, sino la bodega de Comic Cueva. Listos para checar este especial de manga. Y es que me han pedido repetidamente que hable de varias cosas relacionadas con el mundo de la cultura japonesa, con el anime y demás. Y pues aunque no, ya no tenemos muchas películas de anime, ya las películas de anime ya las mostré dentro de la caja de DVDs, hoy voy a mostrar que sí tenemos aquí muchas colecciones de manga. Y quiero empezar con esta. Esta es la colección de Evangelion, con los 10 primeros volúmenes en su primera edición en México, que es de Editorial Viz. Y como nunca se publicó el final, pues ya conseguí los últimos 4 números en la edición de Panini Comics, que fue donde se publicó el final de Neon Genesis Evangelion. Entonces, como ven, vamos a empezar acomodando aquí. Vamos a pasar acá los manga para que ustedes vayan viendo. Y aquí tenemos un film book. Esto les explico rápido. Es como está en el formato de un manga, pero es escena por escena de la película de Evangelion, Aire y mi más puro corazón es para ti, que se conoce aquí en México como The End of Evangelion. Entonces, esta película, frame por frame, está en este film book completamente a color y salió en 1997 con la salida de la película. Entonces es como un producto promocional de una revista llamada New Type, que es una revista muy conocida en Japón, es como la revista más importante que habla de anime. Entonces esto es como un producto promocional de edición especial por la película, y pues es muy común que para las películas japonesas de alto presupuesto existan estos, o existieran estos film book en los años 90. Por otro lado, aquí esto sí no lo vamos a pasar rápido, estos son mangas que ustedes ya habían visto de Dark Angel, de Silent Mobius, y estos digo que ya los habían visto porque ya en un video anterior llamado Descubriendo la que, bueno, me parece que el video se llama Recomendaciones de Mangas, había mostrado mucho de estos mangas en este formato alargado. Este sí es nuevo, se llama Ganma, este lo acabo de conseguir. Y luego acá tenemos City Hunter. Y aquí tenemos algunos mangas de Oh My Goddess. Voy a ir pasando rápido esto porque pues son cosas que ya conocen de esa caja. Si no, vayan a ese video donde vamos a hacer un review poco a poco de todos estos mangas. Lo que pasa es que tuve que trasladarlos. Este sí no lo habían visto porque este sí está en formato tan cubón. Este es de High School of the Dead, de la edición que salió a color. Entonces, muchos de estos mangas ya los habían visto porque en la recomendación de mangas estuvimos recomendando estos primeros manga estilo cómic, pero pues por el espacio ahora tuvieron que llegar a esta nueva caja donde ya comparten espacio con mangas en este formato, que es el formato tradicional de tankubon. Como este que es Nekomajin, que es de Akira Toriyama, muy recomendado para los fanáticos de Dragon Ball. Y hablando de Dragon Ball, vean nada más, acá tenemos rápidamente también mangas, igual estos mangas alargados, ya los estuvimos reseñando en el video anterior que hice recomendación de mangas. Chéquenlo ahí en el listado de, en la lista de reproducción de cómics, para platicarles acerca de estos títulos, quiénes son sus autores y el por qué los compré en su momento. La verdad es que sí son títulos bastante interesantes, pero pues hoy nos vamos a enfocar un poquito más a que conozcan lo que falta de la caja, como por ejemplo este. Aquí tenemos Video Girl Eye completo de Masakazu Katsura, uno de mis mangas favoritos. Esto básicamente es un manga de romance, vean nomás un montón de títulos, y tiene tintes de ciencia ficción y fantasía. Para los que, bueno, no sepan, aquí el motor principal es una tienda de VHS mágica, ¿cómo ven? Entonces se supone que si tú eres un chico de buen corazón en Japón y te han roto el corazón, se te aparece el Gokuraku, que es como una tienda donde te rentan VHS. Y si tú pones el VHS en tu casa, de ese VHS sale una chica guapa y esa chica te va a ayudar a consolarte en tu decepción amorosa. Ya no sé cómo en la actualidad podría pasar eso, ¿no? Yo supongo que ahora el Gokuraku te tendría que vender membresías para su página en streaming o algo así, pero bueno. La verdad es que Video Girl Eye es un clásico del manga, por ahí también está adaptado a anime, aunque el anime es un poquito corto, pero también está muy bueno.
Por otro lado, miren, aquí tenemos un paquetazo. Este sí me encanta. Es uno de mis favoritos. Ya he platicado muchas veces acerca de este anime. Y si no, hoy lo repito. Cowboy Vivo para mí se me hace uno de los mejores animes de toda la historia. Si no es que el mejor de toda la historia. Y aquí en este paquete tengo mi CD de Cowboy Vivo. El DVD de Cowboy Vivo. Y el manga que salió en 3 volúmenes de Cowboy Vivo. Muy recomendado. Por supuesto, pues todos estos mangas son parte de pues mi colección personal, por eso muchos los van a ver ya como colecciones completas, pero como ya lo he comentado antes, y si en algún momento alguno de estos les interesa, aquí en Comic Cueva sí se los puedo vender sin ningún problema, dado que como coleccionista de mangas me pasa lo mismo que con el coleccionismo de cómics. Yo compro mangas no para coleccionar, sino para leer y disfrutar. Entonces yo ya los leí, y si a alguien le pueden servir, súper bien. Ahora me van a decir, oye, ¿te vas a deshacer de tus mangas? No crean eso. Lo que pasa es que cada vez que yo vendo un manga, compro 2. Así que la colección de mangas, aunque yo siempre he vendido mangas de mi colección, la colección de mangas sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, y cada vez tengo más. Por eso mudamos los mangas de esa cajita que donde estaban antes a esta cajota, porque cada vez son más. En este caso, aquí está la colección de Resident Evil, que los acontecimientos de este manga son canónicos y suceden entre el juego de Resident Evil 5 y de Resident Evil 6. Entonces, para los que sean fanáticos de los zombies y de Resident Evil, también tenemos el manga completo de Resident Evil. Y miren, cortito pero bonito, aquí tenemos este manga de terror. Este se llama Gyo, que es del maestro del horror, Junji Ito, y vean qué bonita portada cromática. Este es un manga de terror que narra la historia de cómo del mar empiezan a salir unos extraños peces con patas, y cómo esta invasión empieza a alterar el modus vivendi de la gente. Una especie de invasión zombie, pero zombies de peces. Entonces está bien loco. La neta es que loquilla que está esta historia. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Aquí tenemos el manga número 1 de Dragon Ball. Este es de la edición especial que salió grande, ya en un formato grandote por parte de Panini. Por aquí, uno de mis mangas favoritos de toda la historia. Este es Blame, editado aquí en México por Panini Manga en 6 volúmenes, si no mal recuerdo. Aquí está Blame 2. Aquí está Blame 3. Y pues, ¿de qué va esta historia? Esta historia me encanta, no voy a spoilear demasiado porque la verdad es que sí quiero que en algún momento sea un espacio para leerla. Y narra la historia de un hombre llamado Killy que despierta en un lugar. Podría ser la Tierra, podría ser el futuro, pues podría ser. Pero la verdad es que nunca se explica exactamente del todo bien dónde está hasta ya avanzada la historia. Y pues la verdad es que está muy bien. Yo creo que en el género del cyberpunk, que es una de las obras más importantes, y también en el manga, yo creo que es de lo mejor que he leído. Yo creo que de todos los mangas que he leído, sí pondría Blame en el top 10, a lo mejor en el top 5 de lo mejor que he leído en toda mi vida de manga. Así que definitivamente lo voy a recomendar. Aquí tenemos otros mangas que ya había reseñado ya anteriormente. Entonces los vamos a pasar de rápido. Y si ustedes ya saben, quieren la reseña, chéquense el video que dice ahí, que está en la sección de cómics, que dice recomendaciones de mangas, donde estamos haciendo reseña de estos mangas alargados en estilo cómic. Y aquí lo comparo con un tankubón para que vean la diferencia. Y pues aquí les muestro este tankubón. Este lo tengo suelto, sí tengo la colección completa de High School of the Dead, pero resulta que tenemos un número uno extra suelto para los que quieran pues también arrancarle esta colección. Aquí la tenemos. Acá otros que me gustan mucho. Acá está Kowa, que es otro manga de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Y este, aunque no es manga, pues está en formato tankubón, está en blanco y negro y pues está muy divertido. Tengo que recomendárselo. Se llama Lucky Penny. La verdad es que es una historia buenísima. Y este viene acompañado acá de otra historia que se llama Corny Grimm, que es una historia también publicada con un cómic independiente americano publicado por Editorial Kamite. También lo voy a recomendar. Lo tengo aquí precisamente porque están en estos formatos como tipo tankubón y cabían perfectamente en esta caja. Por otro lado, acá tenemos más historias que ya hemos reseñado en la caja anterior. Por eso nos vamos a ir con estas
rapidillo para que lo vean. De todos modos, chéquense los títulos. Ese es Spirit of Wonder, el otro 3x3 ojos. Entonces, tómenlo como unas recomendaciones acá masivas de las cosas que vamos a recomendar en este canal. Entonces, aquí tenemos tomo de Dirty Pirate, Messiah, más Dirty Pirate. Aquí tenemos Vampire Princess Miyu, la leyenda de la madre Sara. Acá tenemos Devilman. Y miren, nada más, nunca es demasiado de Evangelion, no solamente tenemos Evangelion en el formato del manga regular, sino que tenemos aquí Evangelion en este formato de manga, más tradicional en formato cómic. Estos son los mangas originales, la primera edición de Evangelion en idioma español, que salieron únicamente en España. Entonces, pues aquí tenemos los mangas. Igual, nunca terminó la historia formalmente en España, porque el manga igual no salió completo en aquel tiempo. Por aquí tenemos tomos sueltos de Video Girl Eye, que también los tengo sueltos en su primera edición de España. Ya después compré a los que están en español de México, y pues los de España ya casi los vendí todos, pero todavía me queda completo todo el Video Girl Lane, que es como una especie de spin-off de Video Girl Eye, y pues también lo tenemos acá completo. Entonces, la verdad, están muy buenos. Luego saldría un spin-off del spin-off que se llama Video Girl Eye Complete Story, que es un one shot de un solo número. Está bueno. Acá tenemos New Type. Y pues díganme si quieren que en un futuro traigamos ya un especial. Tengo también por ahí una caja completa de estas historias que son más para adultos. Son pues el género de hentai. Aquí tenemos solo algunos. Acá tenemos un Evangelion, una parodia. Acá tenemos Angel se llama Eugene el autor. Y acá también tenemos algunos manguitas. Y como ven, pues la selección de manga está buena, está bastante interesante. Entonces díganme qué piensan. Díganme si quieren más review de más cajas de manga, porque tenemos otra cajota de manga por ahí para reseñar. Y pues seguimos en contacto.